Dale. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números. Números. Sí, números. Rigen la vida de todos, ¿no? Los en números. Todos. Sí, chicos. En los planetas, totalmente. En la calle. Bueno, acá hay calles que llevan números en Tucumán, en las talitas, en Villa Mariano Moreno. Los teléfonos, los números también. Y sí, la moneda, la billulla, el money, la mosca, como quieran. Graciela Juárez es numeróloga y nos acompaña hoy. Bienvenida, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Graciela? Bien, todo bien. Bien. Ella estaba observando todo cómo nos manejamos acá, claro, ¿no? Y ojo, chico, porque nos estaba sacando ficha cada uno de nosotros, te digo, ¿no? Bueno, ya tengo sus números. Ah, se le cayó el micrófono. Bien. A ver. A ver, ahí los chicos van a asistirla, por favor, para arreglar el micrófono de Graciela. Perfecto. A ver, ¿qué es la numerología? Vamos a preguntarle, claro. Nos dice que tiene el número de todos y yo estoy viendo ahí unos gráficos que me llamaron la atención también, ¿no? Claro. Que tiene el número de todos, me imagino que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Claro, la fecha de nacimiento. Tiene la fecha de nacimiento de Oscar. Opa. Claro. Agarrate. Prohibido decir la mía. Dios mío. Lo sé. No, pero tenemos que decir año, tenemos que decir todo, me imagino. Hay que decir todo, Graciela, la década, todo. La década. Claro, la fecha de nacimiento completa, por supuesto. Bueno. Epa, a ver, ¿a quién le tocó el turno? Estoy viendo. Bueno, a mí me dieron de Miriam, de Marcelo y de Moni. Y de Moni. Ah, de Moni. No, está la nuestra. Bueno, nos salvamos, Oscar, listo. A ver, y Miriam, ¿qué vas a decir la edad? De paso. Tiene que decir, diga todo, yo no tengo problema, ¿no? Bueno, pero primero vamos a hablar de qué es la numerología. Exactamente, por supuesto. Están todos muy apurados, ¿no? Así es. Para saber, quieren saber. Bueno, la numerología se trata de una ciencia que estudia los números, ¿no? Nosotros somos vibración, ¿verdad? Entonces los números y las letras vibran. Entonces, de acuerdo a la vibración de cada de nuestros propios números, vamos a tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, cada número representa algo o alguien. Cuando nosotros sumamos una fecha de nacimiento y la reducimos a un solo dígito, nos va a dar las características de, por ejemplo, en el caso de Miriam, ella, cuando sumamos su fecha de nacimiento, me da un doble 22, ¿no es cierto? Es un número maestro. Claro, o sea, yo soy nacida el 1 del 1 de 1973. Claro, cuando sumamos todos los dígitos, 1 más 1 más 1 más 9 más 7 más 3. Más 7 más 3. Claro, nos da, llegamos a un número 4 a través del 22, ¿no es cierto? ¿Cómo sumás? 1 más 1. Más 1, más 9, más 7, más 3. Eso da 22. Y el 2, con el 2, 2 y 2, 4. Claro. Quedás claro. En uno solo, el número 4. Claro. ¿Qué es el 2, el 22 de la quiniela? Claro. El loco. Bien. Bueno, bien. En numerología es un número maestro. Ah, mira vos, qué bien. Tiene una vibración muy particular. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué un número maestro? Y porque es doble, es 22, 11, 22, 33, son números maestros. Bien. Entonces tienen una vibración mucho más fuerte, una vibración especial. Si bien Moni, por lo que yo veo, trabaja, o sea, tiene su vida como un simple 4, ¿no? Porque si no sería una persona muy destacada, o sea, tendría que ser una política, por ejemplo, o una gran constructora, porque es el número del constructor, o podría ser también... Miriam, ¿qué dije? Miriam. Moni. O sea, yo podría ser, entonces, en lugar de ser conductora, podría con este número regirme para hacer otro tipo de cosas. Sí, política. Una gremialista, por ejemplo. ¿Política puede ser? También. Vamos, todavía, chicos. ¡Vamos! ¡Armen el partido, chicos! ¡Armemos un bloque! Estoy a tiempo, tengo 2 años para trabajar en la próxima selección. Ya te armo un bloque. Miriam 2023. Un solo de gremialista también. Miriam 2023. Con lo que lo menos puede ser gremialista. Claro. Y bueno, y como yo te decía, cada número representa algo o alguien. El 4 en este caso representa la honestidad, el trabajo, con las manos, la tierra, ¿sí? Las raíces. Sí. Entonces, vos, si yo te tengo que describir a vos, te voy a decir que sos una persona que sos práctica con tus manos, te gusta hacer cosas con tus manos, sabés manejar bien las herramientas, sos a veces un poquito cabeza dura. ¡Epa! Yo sacala a veces. Ajá. Bueno, te gusta, seguí tranquila. Te ¿no? gusta el contacto con la tierra. Sí. ¿Sí? Y cuidas mucho tu familia. Eso y sos muy difícil de embromar. Porque vos siempre estás pensando en el dinero y sos desconfiada. Entonces siempre estás pensando, a ver, ¿en qué
siempre está buscando, digamos, la quinta pata del gato, como se le dice, ¿no? Entonces, no... ¡Es muy buena! No, me ¡maestra! Me está sacando, juro, pero cada cosa que dice, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y también sos ver para creer. Ese es un... ¿Eso es bueno o es malo? Y no sé, porque uno debería ser un poquito más, permitirse, ¿no? Creer un poquito más. Sos un poco espiritual en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces hay que ver qué otro número te acompaña, pero bueno, básicamente eso. Después, bueno, eso por un lado, no sé si quieres que siga. No, sigamos con Marci, porque ya, ya me diste bastante a mí. Ahora sigamos con él. 05 del 08 de 1900, ¿qué te importa? No, 77. Bueno, yo acá ya tengo el mapita hecho. Porque con la numerología, no sé si quieren ver. Cámaras, esos son los gráficos que a mí me llamaron la atención. Son los gráficos con los que yo saco, armo un mapa, digamos, para ver cuáles son los periodos de vida por los que va a pasar, los desafíos, cuáles son sus miedos, su número de inconsciente y demás. Bueno, Marcelo es un número uno, ¿no? Bien. El uno representa al padre. Entonces él es como un papá, ¿no es cierto? Es protector o sobreprotector, sobre todo con los que están, digamos, bajo de él, digamos, sus empleados, hijos, sobrinos, ¿no? Y aparte de eso, sos una persona que no te gusta que te digan lo que tenés que hacer, que no te controlen, ¿eh? Te gusta mandar. Un poquito nomás. Te gusta, sos como un papá. Claro. O sea, el papá es eso, ¿no? Y siempre estás preocupado por querer asumir ese rol, ¿no? De decir, bueno, yo soy el que aquí trae, por ejemplo, el dinero, soy el que, en tu casa, ¿no? En el caso tuyo, traes el dinero, el sustento, sos el que da protección, ¿no? Y sos así muy de sentarte así, el que todo lo sabe. ¿Vos te pones una cámara en mi casa? ¡Epa! No, claro. Menos mal que mi mujer se fue a buscar a la chica de la escuela. O sea, a ver, yo quiero que vuelva Graciela. Claro. Porque tenemos que seguir y después vamos a tratar de ver con los oyentes, con los televidentes. Sí. Graciela, la gente, o sea, estamos hablando de números. Números. ¿Esto es exacto? ¿Te da siempre exacto el resultado? ¿Vos lo estás viendo? Y cuando la gente, por ejemplo, va y te dice, quiero que me hagas a mí, según mi año de nacimiento, a ver si se resiste a creer en lo que vos le estás diciendo. Sí. Sí, porque, o sea, yo siempre les digo, cuando van a mi consultorio y dicen, bueno, yo quiero que me hagas un examen, digamos, numerológico, ¿no? Entonces, bueno, hacemos yo sin haberla conocido nunca antes a la persona. Entonces yo le digo, bueno, vos querés, yo según los números que veo, porque a veces son números muy bonitos y otros números que no son tanto. Entonces a veces yo le pregunto, ¿vos querés que yo te diga todo realmente? Y bueno, me dice que sí, que no. Y bueno, después a veces empieza a incomodarse. ¿Viste cuando te das cuenta que empiezan así? Sí. ¿Viste? Bueno, ella, digo, bueno, freno. Le digo, ¿querés que sigamos? Bueno, no, sí, está bien. Y está el otro que se pone así y le pone el pecho a las balas. Uy, claro. Y escucha. Claro, y se hace cargo. O sea que es muy puntual, muy detallista. Es muy, sí. Ajá. Yo siempre digo que un buen numerólogo puede describir a una persona sin conocerla, la puede describir perfectamente. Bien. Sabiendo analizar. Yo creo que hoy el tiempo es poco para seguir charlando con vos. Sería muy lindo. La vamos a invitar nuevamente. Me parece que no nuevamente, la tenemos que tener siempre a Graciela. Sí, hay Mónica dice que vuelve el viernes. ¿Vuelve este viernes? Sí, el viernes. ¿Este viernes? Graciela. Bueno. Bueno, sí. Muy bien, pero mientras tanto, a ver, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la gente? Porque después de esto muchos van a querer saber, de acuerdo a su fecha de nacimiento, seguir descubriéndose, ¿no? Está en mi página de Facebook, que se llama numerología.tucumán. Bien fácil. Fácil, numerología.tucumán. Sí. El viernes te invitamos y le traemos tu mate para vos. Dale, dale. Bienvenida, muchísimas gracias. Un aplauso para Graciela. Toma, si lo dijo. En tu cara.